¿Qué tal, seguidores de la Ciudad Caldía? Se preguntarán por qué estamos en esta situación y con este ataúd. En el mundo suceden muchas cosas curiosas. Vamos a tener en cuenta que hay unas terapias que los profesionales utilizan que una persona, al ubicarse o meterse en un ataúd, solucionan su situación emocional al quererse suicidar. Entonces, el contenido que tendremos en este momento, en este video justamente, es para ver qué dicen las personas. ¿Usted se atrevería a meterse en un ataúd? Claro que sí. Como es un simulacro, podría. Quizás me lo pensaría porque según escucho y dicen que metiéndote a un ataúd cuando estás vivo, como que mueres más rápido que de lo común. No lo haría. Me daría mucho miedo y como que estaría de alguna manera pensando en la muerte. No, porque no me gusta, porque me sentiría como encerrada ahí. Aparte de eso, le tengo miedo a estar al encierro, siento claustrofobia. No me gusta, no. No, porque pues puede suceder algo serio ya y me puede causar la muerte ahí. No, eso me causaría terror, solo imaginarme estar metida allí. No, porque me da miedo. Sí, para hacer asustar a la gente. No, para reflexionar o para vivir un momento de soledad o de autorreflexión se necesita otro tipo de alternativa. Yo sí, sentiría un poco de curiosidad y al mismo tiempo sería un poquito de adrenalina. Jamás, no. Solo el día que ya me toque morir, pues mis familiares tendrán que hacerlo. No, me da fobia. Pues en el mundo ocurren muchas cosas curiosas y una de estas es que si conocen un poquito de la cultura japonesa, los japoneses siempre van a un nivel de más adelantito, dice que de todos nosotros, porque ellos están trabajando siempre en otro ámbito. En este caso, pues allá en Japón existe un sitio donde a las personas que sufren de depresión, Japón es uno de los países donde las personas se suicidan a diario, existe un espacio donde le hacen seguimiento a ciertas personas que ya están en un estado crítico de depresión y que son voluntarios prácticamente para el suicidio. Los llevan a un centro donde hay un, como acá le decimos comúnmente, una capilla ardiente armada con un féretro. Le dan la oportunidad de que esas personas ingresen al féretro. La mayoría por lo general lo piensa, unos que otros ingresan, le ponen 10 minutos de espera para que ellos sientan lo que se siente estar en este caso prácticamente fallecido, porque una vez que ingresas... ¿Es el tiempo de esos 10 minutos? Es un tiempo estimado para que ellos empiecen a sentir la soledad. En este caso puede ser el frío, puede ser el calor, puede ser el silencio que se siente al estar dentro de un féretro. Eso es lo que... Ya, y en este caso pues yo más de un par de veces pues he tenido la oportunidad de asistir en este caso con... ¿Ya tenido la experiencia de hacer eso? Sí, con un amigo de Quevedo que estaba pasando por algo similar, lo acerqué acá, le hicimos la experiencia y funcionó. 100% funcionó. Ya no quiere saber nada de féretro, no quiere saber nada de suicidarse, pero gracias a Dios él pudo reaccionar a tiempo. Es algo curioso que haya que meterse en un ataúd para luego pues darse cuenta si decido seguir viviendo o no. Entonces eso es la parte más llamativa de esto. Claro, ahí es donde empezamos a valorar la luz, empezamos a valorar hasta el ruido, empezamos a valorar la compañía de ciertas personas, porque en este caso la soledad es infinita, porque tú guardas, te cierran la caja y el silencio es total. Y eso asusta, a la larga el silencio pues es muy, muy tormentoso, muy peligroso. Para culminar este video, vamos a introducirnos en esta caja, vamos a ver cuál es la experiencia. No tenemos ningún problema, pero sin embargo vamos a ver qué se siente. Entonces, deje su comentario aquí abajo y si de repente hay la chance y salgo de aquí, nos vemos en el próximo video.